Bienvenidos a Sin Repartija, tu programa favorito con tu perro. Sí, yo soy tu perro favorito de Tribu TV. ¡Oh, vaya! Con todo, coba, coba. Bueno, seguimos aquí. Porque el día de hoy tenemos un gran programa. Además, bueno, quiero primero agradecer por el pase de los compañeros de Tribu Noticias. Bueno, hoy le hablaremos de política largo y tendido. Hoy nos visita Cristian Quiñe para hablar de la coyuntura política nacional. Y para finalizar, les tendremos una gran sorpresa. ¡Una gran sorpresa! Ya que conocerán al conductor del nuevo espacio político de Tribu TV. ¿Quién es él? What's his name? How are you? Good morning. ¿Ah? ¿Quién será? Bueno, ¿cómo se llama el programa? ¿A qué hora saldrá? Todos esos detalles están chismosos. Al final, deciden la partija. Bueno, seguimos aquí. Empecemos con el programa porque tenemos a nuestro gran invitado, Cristian Quiñe. ¡Adelante, Cristian! Se ha venido con su saquito de Alianza Lima. ¿Cómo está, Cristian? Gracias, Víctor. Por favor, toma muy asiento, feliz de estar contigo nuevamente, muy feliz. Ya me siento como casa aquí. Gracias, claro, Víctor. Claro que sí. Cristian Quiñe, pues es un joven ingeniero y político de derecha. Así The es. Right. Ingeniero todavía, me falta 3 ciclos todavía. Ah, ya estás en camino, Pronto, así es, ya estamos. Vamos con todo. Bueno, gracias por venir, vamos con el primer tema. Gracias, el Ministerio Víctor. Público ha iniciado diligencias preliminares contra Dina Rolex Boluarte por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos por el uso de lujosos relojes marca Rolex, que alcanzan los $14,000. Explícanos. Así es. Dinos. De manera muy torpe, Dina se ha metido en un fainón, problemón, de manera muy torpe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A Dina le falta muchísima experiencia. A Dina le falta muchísimo conocer mucho más sobre qué es la función pública. Considero de que Dina está haciendo mal asesorada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al principio parecía un tema de no es importarle es a la gente, ya que por lo menos yo podría decir que un 3% o 4% de la población de nuestro país cuenta con un Rolex. Pero el gran problema es que Dina no cuenta con los medios suficientes para poder tener este Rolex. Ahora, he estado viendo en las imágenes también de que no solamente tendría solamente un Rolex, sino modelo, estamos hablando incluso de dos. Claro, así es. Y ahora hasta también, tres. Y ahora yo, claro, como te digo, yo me he dado el trabajo de ver de que probablemente tenga dos, por lo que ha pasado en las imágenes, en los mites, en las entrevistas que ella ha estado dando, de que ella tendría dos. Pero si es que la fiscalía ha pedido una información de 15 esos relojes Rolex, es porque estamos hablando, por lo menos estamos hablando de una buena cantidad de 4 carros eso del año. ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo considero de que previa a una investigación que ha dado la fiscalía, es porque la fiscalía podría contener con una cierta información mucho más que tal vez los medios de comunicación no cuentan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dina se ha metido en un gravísimo problema. Dina de manera absurda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dina Boluarte debió salir al frente y señalar claramente de que, ¿sabes qué? Yo lo compré en tal parte, esto es, y sin caso ahora, no pues, tiene... Sí.
Ahora tiene que decir. Claro, ahora, ¿qué es lo que pasa, Víctor? Dina ha tenido que salir al frente y ¿sabes qué? Estos son esos recibos, yo lo compré en tal parte, por esto, de acuerdo a esto, pero no ha pasado nada de eso. Ahora, hay dos problemas, por así decirlo. Ajá. Si ella se lo ha comprado o si se lo han regalado. Ahora, ¿por qué? Porque si ella se lo ha comprado, ni siquiera como funcionaria pública de la Esorrenier que ha estado trabajando ahí, su sueldo de 15,000 soles tampoco se alcanza como tal. Ahora, ella también como ha sido ministra, tampoco su sueldo de un ministro es, por así decirlo, pero no recuerdo, 30,000 soles. 25,000 soles más o menos. Ahora, y ahora como presidente de la Esorrepública estamos hablando de 15,000 soles. Entonces tampoco alcanzaría eso su sueldo. Ahora, ella no cuenta con ciertas empresas como para que pueda costear eso. Ahora, si se lo han regalado como tal, ¿por qué te lo han dado? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el favor a cambio? ¿Para qué te lo tendrían que regalar? Claro, si es una empresa, porque si se lo hace una empresa, se lo ha regalado para pedir ciertos esos favores a cambio. Entonces, Dina se ha metido en un problemón, por eso, así decirlo, y pero vamos claro, a ver cómo eso, se todo esto se está dando porque Boluarte no consignó cuando hizo su declaración de bienes que obligatoriamente debían realizar pues todos los funcionarios. Pero qué tan grave es, qué tan grave. Ahora, claro, ahora, lo curioso también es de que ella torpemente ha declarado de que ella ha trabajado desde los 18 años y eso que es antaño, ¿no? Entonces, sí, ya lo tiene desde hace mucho tiempo, entonces no ha consignado para que ella pueda postular ser candidata. Entonces, ¿por qué es importante que tú aclares los bienes que tú tienes? Ahora, ya no cuenta como un reloj, ya no cuenta, entonces ya cuenta como una joya valiosa, porque ese reloj que ella tiene, tiene oros, tiene diamantes. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, Dina sabe en un problema que se ha sometido como tal. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Se podría estar hablando de una moción de vacancia dentro de la práctica política, dentro de un juicio político, sí se estaría hablando de una moción de vacancia. Yo personalmente no estaría de acuerdo para una moción de vacancia, pero he escuchado voces también de los congresistas ahora también de que está viniendo en este programa, en el que sí se estaría presionando una moción, presentar nada más, aunque sea para que quede solamente en la práctica nada más. Ahora, incluso el ex congresista Mulder señaló de que sí es factible una moción de vacancia, porque... ¿Sí? Mira, yo Víctor, mira, yo he estado pensándolo bien, no hay forma de que Dina haya querido ese reloj de manera formal, de manera correcta. No hay forma, Víctor. Entonces, estaríamos hablando ya en términos legales, penales, como se dice, de un enriquecimiento ilícito. Ilícito. Por supuesto. Según un reporte de, bueno, de la Encerrona, Dina Boluarte no tiene uno, sino tres relojes Rolex. El costo de la colección de lujo superaría los 84,000 soles. Así es. Pero dime, ¿es normal que un funcionario público ostente este tipo de riqueza? Por supuesto que no. Por supuesto que es muy extraño que un funcionario, y con el sueldo que ella ha tenido desde que ha sido ministra, incluso de la República, y ahora que un presidente de la República cuenta con 15,000 soles, un poco más, ya sean gratis o gratificaciones, incentivos, bonos. Ahora, la Encerrona es un medio que sí se da el trabajo de investigar ciertas cosas para fastear. Entonces, como Dina no se lleva con los caviares, entonces la Encerrona se ha dado el trabajo de ver las imágenes, Dina Boluarte, dónde ha ido, dónde ha estado. Entonces esta misma Encerrona ha manifestado también de que a partir de que Dina Boluarte fue presidenta,
ya contaba con esos relojes. Ahora también el ex ministro de Trabajo, Salas, el ex ministro de Trabajo de Castillo, de Pedro Castillo, manifestó de que en todas las reuniones que ha estado con Dina Boluarte, nunca la vio con ese reloj, nunca la vio con un tipo de reloj Rolex. Ahora también ella dice de que es de antaño, que es de antaño, que hace tiempo, pero diversos especialistas salieron en diversos medios de comunicación de que el modelo, uno de los modelos es del año 2020 y otro de los modelos que ella tiene es del año 2022 o 2023. Entonces Dina, como te mencionaba, Dina de manera torpe se ha metido en un problemón. Increíble. Henry Shinabukuro también manifestó pues que dice que él que se financió pues la campaña de Perú Libre. Y dice que ella llevaba los relojes de plástico. Así es. Si bien es cierto, sí, yo a Henry Shinabukuro yo lo considero como un delincuente, pero no deja de ser cierto lo que dice, porque recordemos también de que Dina Boluarte está sindicada como ser la cajera de Vladimir Cerrón, es decir, que recibía las coimas, los favores de Cerrón por su cuenta, para que las cuentas de Cerrón no los caiga. Entonces, ahora... el mismo Shinabukuro señaló, ¿no?, de que nunca la vio con esos relojes. Así es más, y desde antes que sea eso ministra, tenía unos relojes simples. Así es. Por su parte, el jefe de gabinete, Gustavo Adrián Zen, fue consultado por los relojes de la presidenta. No sé si tenemos el videito, pero bueno, al jefe de gabinete parece... estaba como incómodo, hasta parece incomodarle esa pregunta sobre los relojes. Dime, ¿válida una respuesta así? No sé si tú lo viste. Ahora, él fue al Congreso a reunirse con ciertas bancadas para tratar de pedir el voto de confianza y, por supuesto, la prensa, los periodistas que estaban en los pasos esos perdidos no aprovecharon, por supuesto, en preguntarle por estos relojes. En cambio, de manera muy torpe, en vez de querer ayudar a la presidenta, la hundió más, ¿no? En vez de decir, ¿sabes qué? Ella va a salir al frente, va a decir cuánto cuesta, está buscando los documentos o tal vez la factura. No, de manera muy torpe, y ya estoy viendo las primeras acciones de esa de Arancén, que es muy torpe a la hora de declarar como tal. O sea, señaló de que es de índole personal y que no entremos en esos temas. Ay, justo tenemos si el videito. Cierto, a ver. ¿Qué te parece? ¿Te parece si lo vemos? Dale. Suéltame el señor Direk. Ahí está. Parte de testigos se encuentra Gustavo. El señor Nicanor Boluarte y aparentemente los 10.000 soles que habría pedido para ocupar cargos en la prefectura y subprefecturas. Y al margen de dejarlo solamente en la respuesta del señor Boluarte, quisiera saber si usted ha pedido algún informe, alguna auditoría al Ministerio del Interior respecto a cómo se está designando a los prefectos, porque esta no es una denuncia nueva, no son nuevas revelaciones. De hecho, desde antes de noviembre y el año pasado ya se venían con estos cuestionamientos y algunos testimonios al respecto. Gracias. A ver, ¿qué dices? A ver, yo me refiero a este tema. La señora presidenta ha sido, en opinión del que habla, lo suficientemente explícita y ha respondido a cabalidad respecto de esos reportajes periodísticos con relación a los relojes. Se trata de un tema personal que a mí no me corresponde abordar. Con relación al tema del reportaje último al señor Nicanor Boluarte, lo que tengo que informar es que el señor Boluarte no es un funcionario público y en tal condición no toma ninguna decisión con ninguna entidad pública. También tengo. En consecuencia, nosotros tampoco nos vamos a pronunciar sobre ello, toda vez de que mal haría yo al referirme a quien no forma parte de este gobierno y, por supuesto, legalmente no puede formar parte del mismo. Con relación a la designación de prefectos y subprefectos, el ministro del Interior ha sido instruido cabalmente para que pueda realizar las intervenciones correspondientes. Muchas gracias, Gustavo. Esa respuesta estuvo buena. Finalmente no sé. Pasó piola. La pasó de largo, normal. La pasó de largo. Así es. Pero bueno. Por su parte, pues según una reciente encuesta de Ipsos,
para el diario Perú 21. El 63% de peruanos cree que la seguridad ha empeorado en los últimos 12 meses. ¿Cuál es tu lectura de este resultado? Justo ahí lo estaba viendo en pantalla. Justo el día de ayer y el día de hoy también salieron los gremios empresariales a exigirle al gobierno que por favor tome medidas al respecto con respecto a la inseguridad. Es una pena de que tengan que reunirse los gremios empresariales para que puedan ver este tema. Y mira, es una lástima, Víctor, es una lástima. Incluso el presidente de la CONFIEP señaló de que no hay un plan concreto, no hay un plan para combatir a la inseguridad ciudadana. Ahora también, esto también es una gran responsabilidad también de los congresistas como tal. El día de ayer y hoy también se reunieron con el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Adrián Zen, en la cual estaba escuchando esta mañana al congresista Cueto, y lamentablemente señaló sí, que nos hemos reunido con el nuevo presidente del Consejo de Ministros, le hemos dicho lo que se necesita del país, esto que el otro, y que no hablaron sobre el voto de confianza, no hablaron sobre tienen que exigirle que cambie al titular del interior. Entonces hay una tremenda complicidad y vamos a seguir. Y ya es triste esto también porque los delincuentes, las bandas criminales, ya saben de que Dina no cuenta con la fuerza suficiente, ya saben de que el nuevo premier tampoco cuenta con la fuerza suficiente. Totalmente. Ahora también, ¿qué es lo que pasa? El congresista Fernando Rospigliosi señaló también de que hay un tráfico de armas también en la SUNAMAC. Hay un tráfico de armas, de que es muy extraño que se le esté otorgando rápidamente la venta de armas. Ahora último, este fin de semana también hubo una compra de más o menos 10.000 armas. ¿Y quién compra 10.000 armas? Entonces dice que estaba viajando al norte, en la cual se le perdieron eso, las armas, se les robaron esas armas. Entonces esas armas como tal, obviamente que van a ir para la delincuencia. Entonces, Víctor, no hay un combate como tal. Yo felicito a la bancada de Fuerza Popular, si en verdad no le van a dar el voto de confianza, porque escuché a Ernesto Bustamante que su bancada no le va a dar el voto de confianza hasta que haya un cambio real de esos ministros. Entonces, Víctor, esa es mi lectura que te puedo dar, y mientras no vemos un plan real, esto va a continuar lamentablemente. Así es, en medio del continuo asedio como de la criminalidad y la serie de cuestionamientos que pesan en contra de la policía y la figura del ministro del Interior, o sea, Víctor Torres, pues su figura empieza a desvanecerse. Los congresistas, no sé si tú lo sabes, pero ya habrían alcanzado los votos para remover. ¿Qué así piensas? Así es. Es una pena de que el Gustavo Sadrancén, creo que trata de ser leal o trata de darle un apoyo a Víctor Torres, porque él prefiere esperar a que lo censuren, a que él diga, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una política real con mi país y voy a sacarlo y voy a poner a un experto. Víctor Torres ha demostrado que no conoce sobre el cargo, no conoce lo que está haciendo, no sabe lo que está haciendo, es un experto, es un policía nada más que ha entrado con el respeto que se merece, ¿no? Entonces, es una pena que este gobierno, este gran CEN, Boluarte, nos estén haciendo perder el tiempo en la cual esperar a que censuren al titular del Interior y nos hacen perder el tiempo como tal. Totalmente. Además, las extorsiones a emprendedores es un problema que el gobierno no quiere ver. Incluso hay venezolanos honestos que terminan siendo extorsionados por sus propios paisanos. Así es. Dime, ¿cuál es tu análisis al respecto?
Ahora, tristemente, desde la época de Castillo, un presidente débil, torpe, entraron, leí también en una fuente de que entraron un 40% de bandas criminales venezolanas. Ahora, el gran problema no solamente son las bandas criminales venezolanas, sino también es que se han unido a las bandas venezolanas con las peruanas. Claro. Y ambos se han fortalecido. Entonces, es por eso de que los mismos venezolanos, los que trabajan para bien, incluso hay venezolanos, hay ciertos venezolanos que han puesto su negocio y todo eso, y son asaltados también por ellos mismos, por sus compatriotas. Entonces, qué pena, ¿no? Qué totalmente, pena que el totalmente. Gobierno gente no honrada que termina siendo respecto. No solamente venezolanos, sino obviamente los peruanos. No termina siendo extorsionados por ese tipo de delincuencia. Pero dime, ¿qué estrategias debe considerar el gobierno de Boluarte? Mira, va a ser duro de eso decirlo, pero por ejemplo Chile, ¿qué es lo que hizo Chile? Chile sin asco. Incluso vulnerando eso, la ley Chile lo que hizo es a los delincuentes venezolanos lo sacaron, sí, a la frontera. A mí no me importa si que yo me llevo mal con Perú o no, y los sacaron. Ahí comenzar sobre eso. También Fernando Rospigliosi señaló también de que hay que cambiar eso, la ley a la hora de comprar armas para que no se pueda comprar armas en tales cantidades. Hay personas que están comprando armas en muchas cantidades, entonces eso también podría conllevar a que esas armas vayan a los delincuentes. También otra cosa que también podría funcionar también es, más adelante probablemente yo me meta al sector inmobiliario, probablemente más adelante, y Víctor, yo te puedo asegurar que si el gobierno quiere construir cárceles así, eso es rápido, así, eso es rápido. Entonces, mientras no haya unas cárceles más grandes, más eficientes, los delincuentes van a ir, van a hacer lo que ellos quieren. Ahora también, construir las cárceles y poner unas leyes más fuertes, porque de nada sirve que pongamos leyes más fuertes y que no hay cárceles. Ahora, justo la presidenta Boluarte se ha mostrado contenta con la elección de Lima para ser sede de los Panamericanos. Le debemos creer o tener esperanza que el 2027 garantizaremos la seguridad. ¿Tú qué crees? Mira, a ver, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha dado su compromiso que ya está en gestión para 10.000 cámaras artificiales con inteligencia full artificial que pueda detectar para que haya en todo Lima, ¿no? Ya se está preparando como tal, esperemos de que sea bien. ¿Quién, Rafael? ¿Potencia mundial? Potencia mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Víctor? Mira, entonces ahí podría conllevar de que podría haber una mejora gracias a los Juegos Panamericanos 2027. Ajá. Y en cambio también el gobierno ha anunciado también de que van a comprar más patrulleros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí podrían pasar también dos cosas también, de que el gobierno se podría estar enfocando en construir complejos deportivos, de acuerdo, está bien, pero estar enfocándose en eso también podría conllevar a que no se estén preocupando en una política real, ¿no? En construir colegios, carreteras, en combatir, por ejemplo, el narcotráfico también, que el narcotráfico también ayuda y fortalece a la delincuencia. Entonces, vamos a ver cómo se acaba todo esto. Yo soy optimista, Víctor. Vamos a ver qué tal. Ahora, Dina quiere generar un distractorio como esto, ¿no? Pero no. Claro que sí. Mientras que Boluarte asegura que hay plata para gastar en los Panamericanos, el ministro de Economía, José Arista, dijo que no hay plata para aumentar el monto del sueldo mínimo. ¿Pero cómo se explica eso? Claro, a ver, un país, por lo que tengo entendido, un país aumenta el sueldo mínimo cuando hay un crecimiento superior a los ingresos del PBI. Entonces, nuestro país está en crisis económica, no hay un crecimiento como tal. Si bien es cierto, Julio Velarde, el presidente de la
BCR ha anunciado que vamos a crecer este año y el próximo, este año el un 2.5% y algo, y el próximo o a finales de este año un 3%. Por lo tanto, para que haya un aumento, siempre cuando haya un aumento, eso de sueldo mínimo tiene que superar el 4%, esto del el PBI. Entonces va a ser difícil aumentar el sueldo mínimo porque no hay un ingreso, no hay una ganancia, no hay un PBI sustentable para que un gobierno, un país pueda aumentar el sueldo mínimo. Incluso, sobre todo ahora por la delincuencia, Víctor, por la delincuencia como tal, los negocios prefieren cerrar más temprano, están más cuidadosos. Otros negocios quiebran porque las bandas extorsionadoras piden cupo. Entonces, viendo las políticas públicas como tal, va a ser muy complicado. Y en ese sentido, yo sí entiendo al eso premier de va a ser difícil subir el sueldo mínimo. Claro que sí, claro que sí. Pero no nos hemos olvidado que el gobierno aprobó un nuevo rescate financiero a favor de Petroperú por otros 800 millones de dólares. Dime tú, Cristian Quiñe. ¿Es razonable para un país como el nuestro? ¿Un país como el nuestro? ¿Es razonable sacar la billetera para invertir en una empresa del Estado quebrada? Sin ninguna duda, ha sido una medida absurda, torpe. Mira, mi padre trabaja en el Banco de la Nación, en la cual siempre otorgaban bonos a los trabajadores. Hay ciertos incentivos como tal, y que el Banco de la Nación haya otorgado esto simplemente deja un vacío económico en el mismo Banco de la Nación, en la cual puede perjudicar, en la cual los mismos peruanos como tal les cueste mucho abrir ciertas cuentas. Hay una deficiencia completamente. Entonces ya estamos viendo esas consecuencias en el Estado para que los peruanos puedan tener siquiera una cuenta bancaria del Banco de la Nación. Ahora también, por otro lado, ese gasto también que ha generado el gobierno para tratar de sobresalvar a Petroperú, por supuesto, no va a solucionar nada. Es solamente plata es perdida. Plata es perdida, plata que se perdió. Plata que incluso, se tiró a saco roto. Plata que esa plata ha podido servir como para los panamericanos, construir colegios, carreteras, pagar mejores a los maestros. Ay, sí. Y es una pena. Hay tanto, Bora, que se puede hubiera podido bien utilizar. Pero dime, hace poco el Ministerio Público acaba de remover al fiscal José Quispe, quien consiguió prisión para exfuncionarios de Provías cuando Vizcarra era presidente. ¿Consideras que hay una mano negra en este cambio y una mano peluda? Ahora mira, cada semana en los programas que yo hago, como tú sabrás, cada semana yo hago programas. Yo he manifestado de que el Ministerio Público está siendo tomado caviares, por la izquierda, caviar. Por lo tanto, no me extrañaría que ahora, justamente con lo de San Martín Vizcarra, está siendo favorecido, le están dando una cierta ayuda como tal. Y ya es cierto lo que dices, hay una manera de querer lentizar todo eso. Cristian, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar en nuestro programa. Bueno, ya en nuestro set ahora tenemos que agradecer también a Finca Beef. ¡Qué rico! ¡Ay, no puede ser! Tenemos que agradecer a Finca Beef, especialistas en los más deliciosos cortes de carne. ¡Ay, ay, ay! ¡Ñomi, ñomi! Porque sabemos la importancia de esos momentos compartidos en unión y alrededor del fire, o sea, del fuego. Pedidos a @fincabiz. No te lo pierdas. Mira esta sabrosura. Ay, ay, ay. Ay, toma mientras. Bueno. O al 950-120-029. ¿Ah? De la finca a la puerta de tu hogar. Bueno, gracias, FincaBiz. Bueno, un aplausito. Qué bueno. Pues ha llegado el momento. Ponme la musiquita de ha llegado el momento, por favor, Cristian. La 232.
ha llegado el momento que todos estaban esperando, porque acá en Tribu siempre traemos lo mejor, todas las novedades. ¿A qué no saben? Ha llegado el momento. ¡Ah! ¡Ya te llegó! ¡Ya te llegó tu cuarto de hora! ¡Ah! ¡Sí, ya te llegó tu cuarto de hora, porque ya llegó a Tribu tu cuarto de hora! Pero ¿a qué no adivinas quién es el conductor? ¿Quién va a conducir este tremendo espacio aquí en Tribu TV? Pues te lo voy a decir. Súbeme la musiquita. ¡Ah! Bueno, con nosotros es momento de conocer al conductor de tu cuarto de hora. ¡Andrés! ¡Andrés Mendoza! No, como que Andrés Mendoza, compadre, ¿qué pasa? ¡Andrés Capelletti! Hola, Víctor. Hola, bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás? Oye, Andrés. Mira, estamos iguales. ¿O estás igualito? Pues, compadre. Estamos iguales. Estamos también, ponlo también. Bueno, bienvenido. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido, Tribu. Muchas gracias. Tribu TV, gracias. La familia de Tribu TV. ¿Cómo estás? Bien, bien. Contento, alegre después de un tiempo que nos volvemos a encontrar y más ahora que venimos a acompañarte. Acompañar al canal, a dar una nueva propuesta, que ya vamos a conversar de eso. Pero fundamentalmente también vengo a decirte que yo también tenía mi polo, del escudo. Ay, sí, aquí estoy viendo. El polo del Colectivo Ciudadano por la Democracia, que inició justamente nuestro proceso en la defensa de nuestra patria. A ver, muestra tu polito, a ver. Por supuesto. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver. Igualito. Por favor, hazme un acercamiento. Ahí está. Colectivo Ciudadano por la Democracia. Claro. está bien. Ay, ay, ay. Pero cuéntanos, me hablaba de esta nueva propuesta que ha llegado a Tribu TV. Cuéntanos un poquito de este programa. Bueno, tu cuarto de hora es un espacio propositivo. Vamos a poder conversar con personajes políticos, con jóvenes líderes, con emprendedores, con personas que puedan impulsar y dar las propuestas a nuestro país, para que en un espacio de tiempo podamos recopilar y hacer un compendio de ellas y decirle a nuestras autoridades locales, regionales, nacionales, que aquí está la ciudadanía brindando una propuesta, una alternativa de solución. Y lógicamente también vamos a ir dando de cuando en cuando un jalón de orejas cada vez que se necesite. Claro. Por supuesto. Yo me quedo con la mano adormecida en tanto jaloneo. Pero dime una cosa, ¿y por qué el nombre del programa? A ver, dilo. Tu cuarto de hora, simplemente porque el espacio que vamos a tener los lunes, miércoles y viernes... ¿A qué hora? Van a durar 15 minutos. Ah. Este horario va a ser justo después de tu programa. Vamos ahí a encadenar. Pecho a pecho. Así es. Y dime, entonces va a ser de 8 a 8 y 15. De 8 a 8 y 15, si más no me equivoco, de 7 y 45 a 8, una cosa así. 7 y 45, ya, okay, eso ya lo vamos con prontito, ya lo pronto terminamos lo vamos de reconfirmar. Pero tal como lo señales, Tribu TV busca enriquecer su oferta televisiva con otro programa periodístico. ¿Cuál será el enfoque del programa? Bueno, como te comentaba, vamos a tener una primera semana con la presentación de algunas personalidades. Vamos a hablar también y vamos a impulsar algunas propuestas que nuestro país turísticamente establece. Vamos a hacer algunas denuncias fundamentales respecto a grandes proyectos que se han ido estancando en el camino y que el día de hoy están ahí esperando en el sueño de los justos. Los vamos a sacar a la luz, los vamos a aclarar, vamos a pedir a los especialistas en la materia que nos puedan dilucidar el tema y cómo poder salir de estos proyectos que están entrabados, ¿no? Y vamos a, lógicamente, invitar a los expertos en la materia para que nos puedan ilustrar ilustrar también algunos de estos ministros que todavía andan un poco flojos con sus ideas, con sus propuestas, para que puedan enrumbar estos proyectos que tanta falta le hace a nuestro país. Ajá, interesante, muy interesante. Pero dime una cosa, es una pregunta de rigor. ¿Por qué? ¡Why! ¿Por qué la gente tendría que elegir tu cuarto de hora a otra oferta televisiva? A ver, a nivel de todos los canales televisivos y de las ofertas de los programas políticos que se vienen dando,
nos hemos dado cuenta en los últimos años de que todos los programas políticos únicamente son para dar palo y palo. Ajá. No he visto un solo programa televisivo, excepto el tuyo, que de verdad con muchísimo agrado he recibido las invitaciones las veces que he podido estar aquí, de poder ser un programa propositivo. No solamente podemos enfrascarnos en dar de palo a nuestras autoridades, sino también ser propositivos. Hemos escuchado a lo largo de estas últimas semanas denuncias por temas de seguridad ciudadana. Que, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hace unos 2 o 3 días, un vecino de Surquillo le ha dado una paliza a un repartidor de Rappi, ¿no? Y este repartidor ha quedado mal, enfermo, y ha tenido el respaldo de todos los colegas de Rappi y han ido a la puerta de este señor para hacer la denuncia pública. Uno de ellos sale y dice: nosotros como ciudadanos queremos hacerle una propuesta a la Policía Nacional. ¿Por qué no se crea un app donde nosotros podamos ser los ojos de la policía y de manera inmediata podamos avisarle a toda la policía a través de ese app dónde se está cometiendo un delito, un robo, un abuso, etcétera? Ajá. Entonces, ese tipo de ciudadanos es que nosotros necesitamos en este programa. Propuestas. Los políticos propositivos, no aquellos políticos que se cuelgan del saco de alguien únicamente dándole de palo como si fuesen piñatas. Ay, ay, ay. Entonces, un cuarto de hora justamente está pensado en convocar, invitar a la gente que quiera proponer, sea del sector que sea, si es de izquierda, si es de derecha, si es de centro, si no son políticos, si pertenecen a una iglesia religiosa, etcétera. Todos serán bienvenidos para poder dar su propuesta y poder brindar su granito de arena en favor de nuestra patria. ¡Excelente! Bueno, bueno, entonces saldrás pues de lunes a viernes después de Sin Repartija en el horario prime. Pero dime, ¿por qué así decidiste sumarte a esta gran familia de Tribu TV? Considero que Tribu TV es un espacio de un canal democrático, es un espacio en defensa de la patria, es un espacio propositivo, es un espacio que no solamente da las noticias de la mejor forma, ¿no? Porque todo no puede ser simplemente hacer ver lo malo de lo que sucede en el país, sino también de lo bueno. Tribu, porque es un espacio que genera y da oportunidad a jóvenes, a líderes, da oportunidad a emprendedores, ¿no? Para que puedan difundir sus ideas, sus propuestas, sus trabajos. Entonces, considero que Tribu es el espacio más adecuado para poder absorber las mejores propuestas de todos estos líderes políticos, empresarios, emprendedores, jóvenes, líderes y demás. Que conocemos, Andrés, nosotros conocemos de tu labor patriótica a cargo de AFABITS y la lucha contra el socialismo en el país. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia de dar batalla cultural en estos tiempos? Es fundamental. Considero de que desde hace un tiempo atrás, las ONGs de izquierda, de los ya famosos llamados caviares, que tienen millones de soles, que hacen política a consecuencia de los ciudadanos más necesitados y más pobres del país. AFABITS es uno de ellos. Hay asociaciones de víctimas del terrorismo, entre comillas, como ya lo habíamos hablado anteriormente, que están financiadas y respaldadas por estas ONGs y, lógicamente, nosotros como ciudadanos vamos a aperturar y vamos a abrir las puertas al programa, no solamente a la AFABITS, sino directamente a las víctimas de la violencia para que puedan sustentar sus denuncias, pero también hacer sus propuestas. Nosotros, claro, como AFABITS, tenemos una propuesta interesante para el Ministerio de Vivienda y para los alcaldes provinciales en las regiones justamente donde se gestó el terrorismo en esa época y pueda no solamente difundirse, sino ejecutarse en favor de quienes han sido víctimas del terrorismo en la época de los años 80. Eso está excelente, eso está excelente. Pero ¿cómo ven la actual situación política que afronta el país? ¿Cómo la ves? Bueno, lamentablemente nuestro país está pasando por una situación muy compleja. Durante los últimos 7 u 8 años tenemos entre 6 a 7 presidentes que no los hemos elegido y que el día de hoy estamos a punto de tener un recambio nuevamente presidencial porque simplemente la señora Dina Boluarte
se ha metido en un lío que seguramente tendrá que ver la manera como sale, y si no logra, por ejemplo, poder dilucidar cómo logró comprar esta cantidad de relojes tan costosos, el Congreso de la República va a tener que vacarla por incapacidad moral. Pero algunos dicen que todo no es para tanto. Ay, por ejemplo, ¿tú cuántos Rolex tienes? Ninguno, no uso reloj. Uso una pequeña pulserita para la suerte. Ahí. Siempre con la transparencia. Por supuesto. No, no, honestamente no me gusta usar reloj. Tengo ahí un par de relojes que no los uso porque me incomoda, honestamente. Pero bueno. Entonces me estabas contando que la situación está un poco complicada acá en el Perú. Así es. Y ahora con Dina y con todo este bolondrón que se ha metido, así como hace un momento, hace unos tiempos últimos se metió Alberto Tarola también. Imagínense ustedes si nosotros tenemos un recambio presidencial por un escándalo como este, que lamentablemente es recurrente, ¿no? Vamos a tener como presidente al señor Soto, el presidente del Congreso, que tiene cuestionamientos un poco más relevantes, que no se lo puede investigar por la investidura que tiene en el cargo, ¿no? Pero estamos de mal en peor. Estamos entonces de mal en peor. Lamentablemente tenemos que bregar contra esta corriente política que no nos puede estancar. Al peruano común y corriente, señores, no le interesa el escándalo de los relojes. No le interesa los escándalos políticos que hay en el Ministerio Público. Al peruano común y corriente le interesa qué va a comer mañana. ¿Cómo las ollas comunes van a poder preparar sus alimentos para tantas familias a quienes atienden? ¿Cómo van a ser los agricultores para poder sobrellevar ahora los cambios de clima tan inhóspitos que se nos vienen? ¿De dónde van a salir los abonos? ¿Cómo vamos a hacer para poder impulsar las grandes necesidades que tiene el país, como es infraestructura, salud, educación? Eso es lo que le interesa a la gente del día a día. Que el Estado peruano, este gobierno, se ha olvidado de los más pobres, de los más necesitados, y justamente tu cuarto de hora va a servir para poder lanzar propuestas a este gobierno incapaz, porque no ha demostrado capacidad en absolutamente nada. Nuestra inseguridad ciudadana, tenemos un ministro que ha debido ya de salir hace mucho rato, pero sin embargo está ahí, bien cuidado, bien comido, bien pagado. Pero sin embargo, todos los días asesinan gente, secuestran gente, extorsionan gente. Hoy en la mañana me acaba de escribir uno de mis mejores amigos, que está a cargo de la ejecución de una obra en uno de los conos de Lima, en Comas exactamente. Acaban de mandarle ya su notificación vía WhatsApp. Imagínense cómo llegan ellos a saber el teléfono de estos de los empresarios, de los constructores, a extorsionarlo, para simplemente brindarle seguridad y no le pase absolutamente nada. ¿Cómo van a concluir sus trabajos empresarios, estos arquitectos, estos ingenieros, si los paran extorsionando y si no les paga simplemente los matan? ¿Hasta cuándo vamos a estar ¿Hasta así? ¿Hasta cuándo, pues? Entonces, ¿qué ministro, tenemos que hacer nosotros? El ministro, que se ponga la pila, pues. No, yo creo que el ministro ya tiene que irse. Yo desde acá solicito y pido como ciudadano al Congreso de la República para que antes de que le den el voto de confianza al actual premier y a todo su equipo, tiene que cambiar necesariamente al ministro del Interior, al ministro de Salud y a la ministra de Cultura. Esos tres ministerios necesitan un recambio de urgencia para que al menos esos tres sectores mejoren. Y si la ministra o el ministro del sector educación no está dando la talla, teniendo inicio de clases y muchísimos de los colegios están destruidos, en ruinas, no tienen techos, no tienen las atenciones mínimas para los escolares, también que habrá que pedir el cambio. Claro que sí. Bueno, se viene con candela. Mucha candela. Bueno, muchas gracias, Andrés, por haber venido aquí un poquito a promocionar y poder contarnos de qué trata. Bueno, te dejo la pantalla de la cámara 3 para que puedas invitar al público a seguirte en esta nueva tribuna junto a Tribu TV. ¡Adelante! Claro que sí, Víctor, muchísimas gracias. Yo quiero invitar a todos los ciudadanos, a los jóvenes, a los demócratas que en cierto momento nos hemos puesto de pie a seguir este programa. Este programa sale a partir del día lunes. Vamos ya a anunciar entre hoy y mañana el horario específico. Vamos a promocionarlo a través de las redes sociales y nos pueden seguir a través del canal 20 de Señal Abierta, a través de las redes sociales de YouTube, en Tribu TV.
para poder impulsar una propuesta y una nueva alternativa de televisión muy corta, muy pequeña, pero muy sustantiva. Ajá. Así es que, una vez más, agradezco a Tribu TV por la invitación, agradezco a quienes están respaldando y apoyando este programa y agradezco a quienes nos van a seguir seguramente con entusiasmo, porque este programa va a servir no solamente para demostrarle a nuestras autoridades que los ciudadanos podemos aportar, sino también para justamente desenredar esas trabas que existen burocráticas, y vamos a hacer que eso sea posible con los invitados de honor y expertos en la materia que nos van a dilucidar y salir adelante en favor de nuestra patria. Muchísimas gracias. Perfecto, perfecto, muchas gracias y todo lo mejor para tu cuarto de hora con Andrés Capelletti. Bueno, nosotros tenemos que agradecer también a Proclean, porque ya gracias a este programa, ya gracias a Proclean, remueve los olores. Ah, ya me eché mi Proclean por si acaso. Ah. Y mancha de tu mascota, 100% biodegradable, para todo tipo de superficies y de acción inmediata y rápida. Encuéntralos como Proclean Perú en todas sus redes sociales, web y plataformas de Superpet. Gracias, Proclean. Nosotros nos vemos en la próxima edición de Sin Repartija. Cuídense mucho. Tenemos que agradecer también a siempre la confianza de Tribu. No se olviden de visitarnos en las redes sociales, donde se aparece Instagram, TikTok, Facebook y X. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Chau, chau. ¡Mua!